sobre todo a las personas que están aquí participando, porque a veces toma en el tiempo contemporáneo donde vivimos desplazarse físicamente a los lugares teniendo tanto acceso al no desplazamiento a través de la computadora. También quiero mencionar el formato que voy a seguir en la presentación. Lo he hecho porque en experiencias previas me he dado la tarea de entender por qué a veces los 20 minutos se convierten en un tiempo más largo, y quiero ser respetuoso con los compañeros. O sea que voy a leer, eso no implica que no me interesa, sobre todo que mi ponencia provoque en la segunda parte realmente la participación de ustedes y preguntas que entonces me ayudan a mí a detallar a través de los programas diferentes ejemplos y formas en que hemos hecho las cosas. Y por último, quiero también comentar que tengo muchos celos positivos de Costa Rica y se los extiendo porque creo que no hay nada mejor que ver la labor de alguien que ha trabajado por mucho tiempo ser tomada, retomada y reformulada para seguir siendo vigente en su lugar. O sea que de aquí parto, vamos a ver si estamos listos. Soy muy poco articulada, pero voy a leer, tener el micrófono, pasar las imágenes, así es que si me ayudan. Está bien. Sí, lo puedo alcanzar, pero si me das un full screen. Ok. Preferiría estar conversando con ustedes, pero voy a leer. Voy a leer porque me aseguro así que las tangentes que pasan por mi pensamiento van a ser mejor utilizadas y no llegarán al Triángulo de las Bermudas. Empiezo un poco con el contexto para los que no conocen Puerto Rico. Puerto Rico es un archipiélago de islas en el Mar Caribe y todavía una colonia. En los últimos 10 años se han ido más de 300.000 personas. Hoy habitamos 3.8 millones. La Isla Grande mide 100 por 35, nos toma una hora de norte a sur y 3 horas de este a oeste. Tenemos mucha agua, decidimos cubrirla por cemento. En los últimos 30 años, por cada bebé que nace, hemos construido 3 casas. Nuestra infraestructura natural es una cordillera al centro del norte de la isla que filtra naturalmente las aguas que son recogidas en los acuíferos y repartidas alrededor de la isla. Aún así, con toda esa ayuda, el 80% de nuestros cuerpos de agua no cumplen los parámetros mínimos establecidos de calidad de agua. Por otro lado, la densidad de carreteras construidas en Puerto Rico es 4 veces más que la de Estados Unidos, lo que nos hace pensar que hay una confusión entre lo que nos corresponde preservar y lo que estamos haciendo si aceptamos la premisa de que el agua es uno de los recursos más importantes para la sobrevivencia del planeta. En esta imagen hay realmente la situación actual de lo que es el mapa de Puerto Rico y los ríos que corren en ella y lo que realmente nosotros hemos hecho con eso. El mapa de abajo es las construcciones de carretera. Estaba pensando cuál podría ser un subtítulo interesante en este momento preciso en Puerto Rico, debajo de nuestro nombre. Y se me ocurrió, basado en una imagen que les voy a enseñar y de ahí una serie de situaciones de nuestro contexto, que el subtítulo sería No se pregunta. Voy a dar algunos ejemplos en donde quizás podamos relacionarnos y así poder empezar a conocer el área. La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, que entre otras cosas propuso la ley para que las ayudas sociales del bienestar alimenticio pudieran ser usadas para comprar comida en cadenas de fast food. No se pregunta. La Perla, en el viejo San Juan, que algunos de los que están aquí presentes conocen, es una comunidad histórica. Hace más o menos un año, brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica desconectaron el servicio de la luz durante un fin de semana largo en la comunidad. Una nota sobre la reglamentación. El reglamento 7892 de enero del 2011, sección 14, artículo A, dice: el servicio eléctrico no se puede suspender viernes, sábado, domingo o día feriado, ni el día laborable anterior al día feriado. Empleados de la autoridad comentan el hecho y dicen: nos dijeron que no preguntáramos, ni que habláramos con nadie. La imagen que vemos aquí es una imagen reciente en el plan estratégico de nuestro alcalde, que se llama Walkable City. Es el plan del alcalde propuesto para el desarrollo de La Perla.
Para reclamar hay que preguntar. Objetar se requiere fianza. Objetar es un permiso que requiere hoy en día en Puerto Rico fianza. O sea que con la nueva ley de permisos, sin importar que el reclamo sea algo que afecte a una comunidad, la misma establece que no hay reclamo si no hay dinero, que garantice el costo que puede detonar ese reclamo. A raíz de esto podemos ver diferentes tipos de problemas de infraestructura ocasionados por desarrollos de construcción en donde los vecinos no han podido reclamar porque no tienen fianza del porciento necesario que adjudique el valor que afectaría en ese lugar. Estas inquietudes, el país y su infraestructura y el éxodo de muchas personas con buenas ideas se ha convertido en una preocupación cada vez más grande y decidimos que había que hacer algo para desencadenar acciones que de alguna manera desfiguraran el patrón tan conservador que tenemos a seguir. Para esto hace falta un ejército de mentes curiosas, un paquete de herramientas materiales o conceptuales que construyan nuevos instrumentos que puedan posibilitar una mayor convivencia social. Ya para el 1968, Iván Ilich, ante un foro universitario, cuestionaba el rumbo de la educación del país. Puerto Rico se ha escolarizado, no digo se ha educado. El diploma es un valor de mercado. Y refraseando sus palabras, añado, la escuela es una mera asistencia para formar a los consumidores disciplinados de una tecnocracia. Hoy se confunde la escuela con la educación, como antes se confundía la iglesia con la religión. Una sociedad pacífica debería estar diseñada para proveer a todos sus miembros la mayor capacidad de acción autónoma por medio de herramientas menos controladas. Durante 9 meses, los fundadores de Beta Local, los artistas Tony Cruz, Beatriz Santiago y esta servidora, estuvimos discutiendo cómo dibujar y redibujar nuestro lugar. En noviembre del 2009 decidimos aterrizar ideas y comenzar a hacer, dado el sentido de urgencia. Partimos de la siguiente pregunta. ¿Qué dispositivo podría potenciar acciones autónomas? Teníamos algo claro, que solamente a través del pensamiento crítico y la experiencia estética, el mapa tendría posibilidades de redibujarse. En este momento y todavía hoy, nos interesa fomentar las prácticas artísticas rigurosas y arriesgadas, no solo como un fin en sí mismo, pero como un motor creativo y crítico con consecuencias sociales amplias. Por eso existe Beta Local. Beta Local, ahora les presento, para aquellos que no nos conocen, es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover el pensamiento, la acción y la producción crítica y creativa de una manera consecuente y continua. Contamos con una estructura independiente y elástica compuesta de una variedad de programas experimentales. Cada uno de nosotros tiene su visión sobre el cómo y por qué, al igual que cada uno de los participantes, pero tenemos en común unas variables que solapan constantemente. Creemos que la cultura es una necesidad básica. Entendemos lo pedagógico como un proceso generoso de compartir conocimiento y de facilitar situaciones en donde se potencie la discusión crítica entre pares. Valoramos el conocimiento del amateur, del profesional, del técnico y del intelectual. Perseguimos con curiosidad el conocimiento colectivo. Desde que pensamos Beta Local, formulamos la misión de la organización con la obligación de constantemente repensar sus programas y su vigencia, por lo que podríamos decir que su estructura se traduciría en un tiempo particular con una forma, pero que esta no necesariamente sería la misma cuando se mueve en la línea del tiempo. Por ende, puede ser que alguno de los programas absorban al otro, que uno nuevo se invente, que alguno deje de existir. En fin, que la misma forma sea la herramienta. Beta Local y sus programas tienen múltiples puntos de entrada y buscan maneras fáciles de cambiar de roles de maestro a estudiante, programador a público, artista a participante. Esta permeabilidad es parte de todo lo que hacemos. Fuera de Beta Local, y les doy un poco de contexto mío, porque soy la persona que estoy presentando, mi práctica ha estado ligada a aterrizar ideas y conceptos del imaginario a lo real, de utilidad y sustentabilidad, e ideas sobre vigencia de materiales en el contexto local. Me interesa trabajar en un modelo donde no exista un prerequisito de qué forma un proyecto tiene que coger. Me defino como una facilitadora que navega el incómodo espacio del creer que todo puede suceder y que es ahí donde lo específico y el contexto comienza a imbricarse con cosas inesperadas.
Creo que el conocimiento informal junto al formal es una cuestión explosiva. Me interesa el espacio como forma y como filosofía, dinámico, flexible, que influye y que experimente, pero también como algo práctico, con limitaciones o ampliaciones de formas de movimiento físico dentro de él. Se me ha confundido constantemente como la que trabaja con Social Engagement Art, pero yo entiendo esto como premisa totalmente incorrecta. No creo que trabajo con Social Engagement Art. Creo que el arte en sí es socially engaging y por ende catalítico en el desarrollo indispensable para la existencia. Cartografiar formatos, como nos hicieron una propuesta para desarrollar nuestra ponencia, en la región en la que yo trabajo es challenging, debido a que existe una capa de cosas no racionales que consecuentemente mantienen el tablón de dibujo formas inasibles. No quiero confundir aquí la idea de inasible, ungraspable, con la idea psicodélica o filosófica del asunto, sino que realmente quiero aludir a lo que se refiere directamente a la práctica. La cruda realidad de que solo mediante la participación y la presencia es que momentos particulares que no son racionales se pueden experimentar como si lo fuesen. Es justo señalar que es en esta intersección donde se formulan y reformulan formatos y plataformas, donde la forma se convierte en la cosa misma. Y es preciso ahí que el arte es parte de y no aparte de, y que la teoría mediante el hacer formula algo diferente a lo antes contemplado. Comparto con Anne Paternak que el arte verdaderamente tiene una parte importante que jugar, no solo en términos de estética, pero en momentos de reflexión colectiva, de ilusión y de cambio de una comunidad. Estoy segura que si Tony, otro de nuestros cofundadores, estuviera aquí, ya hubiera resuelto esta cartografía. Pero dado que soy yo la que me mantendré lanzando reflexiones que solo puedo terminar mediante la sección de preguntas y respuestas. Volviendo a Beta Local, hoy tenemos un espacio físico de 2.000 pies cuadrados que recuerda la forma de un atelier crítico en donde una serie de individuos se entrelazan en un lugar de trabajo que permite, que casi exige la experimentación, el dental, el derecho, el diseño de las artes visuales. La programación se va construyendo a partir de los intereses y necesidades de los participantes. Las relaciones se van expandiendo de una manera horizontal en donde los roles cambian. Hasta ahora hemos tenido unos 16 participantes en la práctica. The Harbor es un programa a través de los cuales artistas, pensadores y hacedores residen en Beta Local y desarrollan proyectos mientras fungen como recurso para la práctica o proponen talleres a través de Liban y Leach. Literalmente, we harbor you in exchange of knowledge. Hasta ahora hemos invitado a 23 residentes quienes han organizado talleres, se han apropiado de la estructura o han servido como recursos para los becados. También existe La Esquina, una biblioteca donde navegan aquellas cosas que se quedan fuera de los otros tres programas. El junte de estos programas crea una ramificación tanto compleja como sencilla que provocan experiencias y prácticas antes no contempladas. Voy a dar tres ejemplos, más o menos, para que den base a poder luego entender un poco más el proceso. Pero este primer ejemplo que voy a compartir es un proyecto de la artista Rosalind Suero, becada de la práctica del 2010-2011. Rosalind comienza su proyecto con unas inquietudes en relación al desarrollo de unas investigaciones que estaba haciendo sobre diferentes maneras y códigos que las personas se comunican y a raíz de diferentes formatos dentro del contexto de situaciones militares. De ese proyecto, donde empezaba con la idea de tratar de generar una instalación de gran formato, creando una serie de patrones con esas comunicaciones, a través de la investigación y de la metodología que en algún momento utilizamos anclando a un economista para que nos sirviera como recurso, empieza a tomar otra forma y acaba ocupando un espacio de 17.000 pies cuadrados en un almacén y utilizando el residuo de todos los materiales de construcción en un momento en donde la economía en Puerto Rico estaba totalmente paralizada y apropiándolo casi como a nivel arquitectónico, ella como una arquitecta. En ese momento, paralelamente, estábamos desarrollando un taller
con el arquitecto Javier Arbona en relación a discusiones de realmente cómo usar y cómo se usa la ciudad desde el contexto de las personas y no necesariamente desde el contexto de los planes maestros. Estas maneras de entrelazar diferentes tipos de gestiones y conocimientos ayuda a que cada uno de los proyectos que empiezan de una manera puedan ser informados y tengan la posibilidad de transformarse de otra manera y terminar en algo que quizás no había estado contemplado al principio. Dentro del proyecto de Rosalind también surgió la necesidad de contextualizar. Invitamos a una curadora joven puertorriqueña, Alia Farib, que vive en Kuwait y que a través de la participación de ese proyecto trabaja un taller con empleados del lugar en donde el proyecto ocurre y acaban ellos terminando dentro de la exposición haciendo una serie de barbacoa usando materiales reciclados, un poco a semejanza de la experiencia que habían tenido con el proyecto del artista. Bueno, estos son como algunas. Otra de las cosas que ocurre constantemente en Metalocal es que la invitación de algún vecino a tomar café y a dialogar sobre las noticias del día termina por articular la programación pública de una semana. Luis Pérez, historiador joven, que vive justo al frente de nuestro espacio, planificó toda una serie de charlas en relación al descubrir el punto de partida de la obra de Campeche, unas obras históricas en Puerto Rico y la relación que tenía el desarrollo de la clase negra y la artesanía de la clase negra como consecuencia para haber producido una obra como esta. O sea que de ahí una programación que no necesariamente nosotros hubiéramos tenido empieza a solaparse con las otras programaciones. También en las intersecciones se crea unas situaciones a veces improvisadas como la predisposición inmediata para integrar las ideas que van tomando forma del mismo espacio. Un ejemplo de esto es el proyecto de una de las becadas de este año, de Noemí Segarra, es un proyecto sobre la improvisación. Específicamente se necesitaba una plataforma que estuviera elevada para que el cuerpo no fuera afectado. Una de las decisiones que tomamos fue que Betalocal le interesaba más que usar el espacio, tener espacio e infraestructura, era usar espacios de otros lugares. Pero en este caso, a falta de decisiones rápidas de las propias instituciones educativas oficiales, terminamos improvisando para convertir la plataforma de 20 pies por 9 pies en residente permanente de Betalocal por 9 meses. Este proyecto de Noemí Segarra, que en sí trata sobre la relación de la improvisación y el espacio, nos obligó a condensar nuestro espacio de trabajo y a existir junto a un lenguaje que hasta el momento poco conocido para nosotros. Al principio era incómodo, pero ahora que no lo tenemos nos sentimos vacíos. Siguiendo la cartografía, traté de lanzarme a hacer un ejercicio, a ver si podía ser más clara, de ejemplos y mapas de conexiones que ocurren a través de los tres programas, pero me di cuenta que no iba a llegar a ningún sitio que tuviera ningún tipo de utilidad, por lo cual lo descarté. Ahora voy a pasar una serie de imágenes que voy a enseñar en relación a diferentes situaciones que ocurren y que de ahí entonces nos dé pie para la segunda parte. Una arquitecta repiensa su rol. Una improvisadora asume como gestora, se apropia de 9 meses de pie, 200 pies cuadrados y crea un enlace con una escuela de arquitectura para diseñar piso móvil. Una abogada incorpora artistas en su agenda de trabajo. Un artista internacional extiende su estadía para producir con recursos de Puerto Rico su proyecto para documenta. La estadía inicial era de una semana, va por 1 mes y medio. Un proyecto de un becado se apropia por Betalocal para su continuidad. Un proyecto de la Sonora de Mar Coordinade y comienza a integrar a la comunidad en las grabaciones. Un contacto de un proyecto de un artista se convierte en un recurso para la práctica. Edwin Quiles, historiador y geógrafo. Un becado del 2010 colabora con una becada del 2011. Joel Rodríguez, arte sonoro con Noemí Segarra.
Un artista internacional termina apropiando todas las estructuras de Beta Local, la Iván Ilich, los comedores, Amilcar Parker. Un planificador vecino propone una discusión y un diálogo usando la estructura de Beta Local con el grupo de Deep City. Un vecino historiador escribe en nuestro periódico mensual y acaba colaborando con un colectivo, Camel Collective, para el proyecto que está haciendo para la Trienal. Becados usan el comedor para levantar los costos de los pasajes de recursos que les interesa traer. Becados apropian la plataforma del Iván Ilich, becados del año pasado, en crear una serie de clases que puedan estar más flexibles y adscritas a sus propios tiempos de trabajo y no necesariamente al sistema tradicional de educación. Invitados de Becados acaban trabajando con Becados y extendiendo su trabajo a dar talleres públicos de herramientas para escribir. Voluntarios proponen un taller de 3 días y se convierte en una plataforma semanal para escribir en grupo por 5 meses. Becados del año pasado, becados internacionales de periodos de 3 meses, regresan a la isla y acaban colaborando en la construcción de un backpack para poder cargar la plataforma móvil que se va a construir del becado este año. Ahí está Beta Local, personas con ideas, con ganas de compartir esas ideas. Es estas ideas dejadas de ser ideas y convirtiéndose en algo más tácito, convirtiéndose en otras ideas que resultan en el hacer. Es una ideología y un lugar con extensión el uno del otro. Hay partes que aún no nos cuentan trabajo. La sustentabilidad económica, por ejemplo, sigue siendo complicada. Pero nuestro proceso desde que comenzó hasta el día de hoy ha sido fiel a sí mismo en que ha permanecido justamente esto, un proceso, una búsqueda, trial and error, sin ningún miedo del error. Dice Shumon Basar que el profesional es profesional a fuerza de un acuerdo para permanecer dentro de la zona de la forma concreta que conoce, mientras que el amateur, aficionado, se encuentra en un estado de fuga epistemológica en lo desconocido. Aunque la fórmula para nuestra existencia a largo plazo no esté firmemente trazada, si la asumimos dentro de nuestra organización desde la práctica del amateur, mezclada a la responsabilidad de un profesional, buscaremos la mejor hasta encontrar en lo desconocido la forma para ella. O a lo mejor hasta no encontrar nada, hasta llegar a aceptar que no nos interesa, que no nos han interesado nunca las formas firmemente trazadas en largos plazos, pero sabiendo siempre que mientras la forma sea en sí la cosa y la cosa mantenga constantemente dibujando la forma, esta será vigente para su tiempo y espacio.